Este es el primero de dos programas que cubren la aplicación de la capa de sellado asfáltico. En esta parte veremos preparación de la superficie, instalación de dispositivos de control de tráfico, aplicación del riego asfáltico, colocación del agregado. Y las pruebas a realizar. En la segunda parte, discutiremos sobre juntas transversales y longitudinales. Operación de los camiones. Compactación con rodillos. Apertura de la carretera al tráfico. Y limpieza de la carretera. Antes de entrar en detalles, hablemos del procedimiento, comenzando con la preparación de la superficie de la carretera. Normalmente, esta es realizada semanas o hasta meses antes de la operación real. Básicamente, la superficie tiene que estar pareja y nivelada. Por lo que todos los baches tienen que estar reparados. Y las grietas grandes deben ser selladas. La preparación puede también incluir la nivelación de la carretera y la reparación de la base. Siempre se requiere que la superficie esté pareja y nivelada. Luego de ejecutada esta tarea, se debe limpiar la superficie. Esta limpieza es efectuada al menos un día antes de la aplicación de la capa de sellado. Es fundamental que la superficie esté lo más limpia posible, puesto que el colocar el asfalto sobre una superficie sucia sería como pintar una casa sin lijarla, porque la pintura no se fijaría a las paredes y duraría muy poco tiempo. Por lo anterior, el primer paso es preparar la superficie, y esto normalmente incluye su reparación y su limpieza. El paso siguiente es colocar todo el equipo necesario para la seguridad y el control del tráfico. Esto, por supuesto, incluye los dispositivos apropiados. Además, un vehículo guía tiene que estar preparado para dirigir al tráfico que circulará por el área de trabajo durante la operación. Los tres pasos siguientes deben estar bien coordinados. La aplicación del asfalto líquido, la colocación del agregado y la compactación de la superficie. Una vez que la superficie esté limpia, el asfalto líquido puede ser aplicado. Podemos considerar que esta es la parte más crítica de la operación.
Sin embargo, usted verá que todos los pasos son críticos, porque si algún paso no es realizado en forma precisa y en el tiempo exacto, el agregado no se mantendrá en su lugar. La aplicación tiene que ser uniforme y pareja, sin que existan áreas con mucho o poco recubrimiento ni baches. Otra vez, se ve la razón por la cual los preparativos son tan importantes, porque si hubiesen protuberancias o hundimientos en la superficie, la aplicación no sería uniforme. La cantidad de asfalto líquido que es aplicada por unidad de área se conoce como la tasa de aplicación. Usar la cantidad correcta es una de las partes más críticas de todo el trabajo. Si colocamos mucho, habrá exudación del asfalto hacia la superficie, quedando el agregado embebido en el asfalto. Y si colocamos muy poco, el asfalto líquido no podrá retener al agregado en su lugar. 15. Por otro lado, la cantidad correcta mantendrá al agregado en su sitio sin producirse exudación hacia la superficie. Idealmente, las 3/4 partes de cada piedra tienen que estar embebidas o incrustadas en el asfalto líquido. El asfalto líquido que usamos con más frecuencia es una emulsión, y lo más importante de saber acerca de las emulsiones es que contienen agua. Como pueden ver, la emulsión es de color café o marrón cuando es aplicada. Luego el color cambia a negro. El cambio de color significa que esta emulsión ha perdido su contenido de agua. A medida que el agua se evapora, el asfalto va cubriendo al agregado, y es así como las 3/4 partes de cada piedra quedan embebidas en el asfalto. Por lo tanto, para que el proceso funcione, el agregado tiene que ser colocado mientras la emulsión esté de color café o marrón, antes de que el agua se evapore. Así que la esparcidora de agregado tiene que ir siguiendo muy de cerca al distribuidor de asfalto, a no más de 60 metros o 200 pies de distancia. De esta manera, pueden estar seguros de que el agregado será colocado a tiempo, ya que si la esparcidora está muy alejada y la emulsión se vuelve negra, el agregado no se pegará al asfalto. La velocidad de la esparcidora de agregado es también importante. El material debe quedarse exactamente en el punto donde se le colocó. Si la velocidad es muy alta, el material rodará sobre la superficie. Y cuando esto pasa, las piedras se cubrirán de asfalto y serán desplazadas de la superficie por los rodillos o por el tráfico. Por lo tanto, la velocidad recomendable es cerca de 10 km por hora o 6 millas por hora. Como se dijo anteriormente, es importante que el agregado sea colocado lo más pronto posible después del riego del asfalto líquido. Por lo tanto, la única solución es mantener la velocidad de la operación alrededor de los 10 km por hora o 6 millas por hora. De esta manera, el material permanecerá donde fue colocado y la esparcidora de agregado se mantendrá muy cerca del distribuidor de asfalto. Y como ya se mencionó, la esparcidora no deberá estar a más de 60 metros o 200 pies del distribuidor. Mientras más cerca esté, mejor será. La aplicación del agregado, así como la del asfalto, tiene que ser uniforme, y las 3/4 partes de cada piedra tienen que estar embebidas en la emulsión. Además, las piedras tienen que quedar colocadas cerca una de otra para que solo una cantidad pequeña de asfalto pase alrededor de estas. Pero la esparcidora de agregado no lo puede hacer todo. Es por esto que hay un paso más. Los rodillos tienen que seguir muy de cerca a la esparcidora para asegurar que todo el material esté firmemente incrustado en la emulsión y para que el agregado forme una sola capa sin que unas piedras estén sobre otras. Aunque el agregado quede bien incrustado, eso no significa que no se saldrá. Recuerde que el asfalto líquido sigue endureciéndose. Por eso es que el trabajo debe ser protegido por un tiempo corto. El tráfico puede ser permitido sobre la nueva capa, pero un vehículo guía tiene que usarse para controlar la velocidad, que no debe exceder los 40 km por hora o 25 millas por hora. Si el tráfico fuera a su velocidad normal, el agregado sería desplazado hacia los lados de la carretera.
El trabajo ya ha sido completado, pero esto fue solo un resumen. Ahora regresemos y veamos los detalles de cada paso. Comenzando con la preparación de la superficie de la carretera. Recuerde que la superficie tiene que estar pareja y nivelada antes de comenzar a aplicar la capa asfáltica y que cualquier reparación tiene que realizarse anticipadamente. Efectuar las reparaciones por anticipado permite dar tiempo suficiente para el curado. Por ejemplo, esperar unas semanas después de rellenar los baches da tiempo al material a curarse completamente. Si no le damos el tiempo suficiente, el asfalto líquido usado en el bache probablemente exudará a través de la nueva capa. Pero aun cuando las reparaciones han sido efectuadas, todavía queda mucho por hacer antes de colocar la capa de sellado. Préstele atención especial a lo siguiente. El pronóstico del tiempo. La condición del agregado. La temperatura del aire y del pavimento. Y por supuesto, al control del tráfico. Comencemos con el pronóstico del tiempo. ¿Por qué el pronóstico? Porque este juega un rol muy importante en la aplicación de la capa de sellado. En realidad, solo se debe pensar en colocar una capa de sellado en los meses más calurosos, debido a que la temperatura del día y de la noche debe ser lo suficientemente cálida y seca para realizar la operación. El clima frío, la lluvia o la humedad evitarán que el asfalto líquido se cure. Por supuesto, si el asfalto líquido no se cura, no podrá retener el material en su lugar. Así que como regla, verifique el pronóstico del tiempo. Si hay probabilidad de lluvia, olvídelo. O si en la noche la temperatura esperada es menos de 10 grados centígrados o 50 grados Fahrenheit, ni lo piense. Pero si el pronóstico del tiempo es bueno, usted puede proceder a examinar el agregado. Para este proceso que utiliza emulsión, el agregado debe estar limpio y húmedo, para que el asfalto líquido se adhiera no solo al pavimento, sino que también al agregado, ya que si el agregado contiene polvo o partículas finas, la adherencia sería muy pobre. Por eso es que el agregado tiene que ser rociado por lo menos un día antes de la aplicación de la capa asfáltica. De esta manera, no goteará y solo estará húmedo. Pero tenga cuidado de no empaparlo, puesto que el exceso de agua crearía lodo y contaminaría seriamente al agregado. La mejor manera de evitar la contaminación es colocar el material sobre una superficie limpia. Ahora bien, ya es la mañana del día en que la capa del sellado será aplicada. El clima es bueno, el pronóstico del tiempo es bueno y el agregado está listo. Ahora, antes de proceder, verifique la temperatura de la superficie de la carretera y la temperatura del aire a la sombra. Ambas temperaturas tienen que estar al menos a unos 20 grados centígrados o 70 grados Fahrenheit. Si son más bajas, el asfalto no se curará y el agregado no se mantendrá en su lugar. En cuanto al control de tráfico, podríamos hacer todo un programa acerca de esto, pero existen algunos pasos que deben ser seguidos en todos los trabajos de aplicación de capa de sellado. Primero, esté seguro de que todas las señales y los dispositivos de control de tráfico estén en su lugar antes de la llegada del equipo al sitio de trabajo. Recuerde que esto incluye marcas provisionales en el pavimento, porque los conductores necesitan contar con estas marcas hasta que los carriles sean definidos permanentemente. Segundo, no hay manera segura de colocar una capa de sellado sin utilizar abanderados o banderilleros y un vehículo guía. Así que asegúrese que las señales adecuadas estén en ambos extremos del área de trabajo y que los abanderados y el vehículo guía estén listos. Una cosa más, la grava suelta constituye un gran peligro, así que siempre coloque señales que digan asfalto fresco o grava suelta en ambos extremos del área de trabajo.
Los conductores tienen que ser advertidos para que tengan precaución cuando manejen sobre una nueva capa de sellado. El pronóstico del tiempo es bueno. La temperatura del pavimento está arriba de los 20 grados centígrados o 70 grados Fahrenheit. La temperatura del aire en la sombra también está arriba de los 20 grados. El agregado está húmedo y todos los dispositivos de control de tráfico están en su lugar. Ahora ustedes están listos para aplicar la capa de sellado. El primer paso es realizar una sección de prueba para encontrar la mejor tasa de aplicación del asfalto líquido y del agregado. Como regla general, usted necesita entre 1,5 a 2 litros de asfalto líquido por metro cuadrado, o 3 a 4 décimos de galón por yarda cuadrada, y entre 10 a 14 kilogramos de agregado por metro cuadrado, o 20 a 25 libras por yarda cuadrada. Después de que los dos materiales hayan sido aplicados, usted podrá observar si las tasas de aplicación son correctas examinando la superficie de cerca. Recuerde que 3 cuartos de cada piedra deben quedar embebidos en el asfalto líquido, como lo puede ver aquí. Si hay demasiado o no hay suficiente asfalto, usted tiene que cambiar la tasa de aplicación y realizar otra sección de prueba. Por supuesto que hay un número de cálculos que tienen que hacerse para verificar la tasa de aplicación del asfalto líquido. Su supervisor le puede dar más detalles. Ahora veamos el procedimiento para verificar la tasa de aplicación del agregado. Básicamente, todo lo que necesita hacer es colocar algo para recolectar el agregado al comienzo de la sección de prueba. Deje a la esparcidora pasar por encima de esta y pese el material. En este caso, los trabajadores están usando un marco con dimensiones internas de una yarda cuadrada. Por lo tanto, todo lo que tiene que hacer es colocar el marco encima de un pedazo de tela para recolectar el material. Después de que la esparcidora de agregado pasa sobre el marco, remueva todo el exceso de material que esté afuera del marco. Para estimar la cantidad de aplicación, todo lo que queda por hacer es pesar el agregado recolectado. En este caso, el material pesa 22 libras, así que la tasa de aplicación es de 22 libras por yarda cuadrada, equivalente a 12 kilogramos por metro cuadrado. Retrocedamos por un momento. Aunque el propósito principal de realizar una prueba es determinar las tasas de aplicación, también debemos estar seguros de que el trabajo se vaya desarrollando adecuadamente. Y como ya se dijo, el tiempo y la velocidad son cruciales para una aplicación exitosa del agregado. La esparcidora de agregado tiene que mantenerse a no más de 60 metros o 200 pies del distribuidor e ir lo suficientemente lenta. El rodillo debe seguir lo más cerca posible a la esparcidora de agregado, para que éste quede firmemente embebido dentro de la emulsión. Como se ve, la aplicación de una capa de sellado es una operación continua. La esparcidora y el distribuidor tienen que viajar a la misma velocidad. De esta manera, estos pueden mantenerse a menos de 60 metros o 200 pies de distancia. Esto nos lleva al final de esta primera parte. En la segunda parte, revisaremos los detalles de juntas transversales y longitudinales. Operación de camiones. Compactación con rodillos. Apertura de la carretera al tráfico. Y la limpieza de la carretera.